Vamos a ver. ¿Cuál vemos primero? A ver qué la Men's gente. Physique. Men's Physique, primero vamos con todo. Recordemos, vamos a analizar las tres categorías más importantes en hombres. Men's Physique, Classic Physique y la categoría Open. Nos vamos primero por Men's Physique. ¿Qué se busca en Men's Physique? Vamos a comentarlo, es muy importante. Aquí en Men's, la estética se supone que en el reglamento califican el rostro. En teoría, porque muchas veces ganan atletas que realmente el rostro, pues Ronnie Coleman parecería un modelo fitness enseguida de algunos campeones de Men's. Realmente, sí, si en realidad califican el rostro. El tema es que en Men's Physique sí califican el rostro, pero la belleza es muy transversal, o sea... Es muy subjetiva. Sí, sí, es muy subjetiva. O sea, yo encuentro que Jeremy Buendía no tiene, no sé... Yo si fuera una mujer, no es alguien que miraría, pero sí tiene esa estructura que es en V corta, que así es lo que es. Se busca en Men's Physique, porque no es en X, es en V. Así es. Y ya los últimos cambios que han hecho, aparte desde que ha habido una evolución, desde que inició el 2013, evolucionó, de una manera impresionante ha cambiado los físicos de Men's Physique. Antes eran realmente playeros, se supone que era la esencia. Y si tú ves al campeón del 2013, Marc Anthony, realmente ahorita no ganaría ni siquiera un estatal o un regional de la diferencia de físico. Sí, lo que pasa es que la sensación que me deja a mí un poco, en general, que las nuevas categorías se están, no las están eligiendo los jueces. Los jueces solo dicen me gustó, no me gustó, pero es mucho del público y el público pide más grande y más grande. Y es lo que está pasando un poco con el Classic Physique, que después vamos a hablar. Me pasó con el Men's Physique. Sí. Men's Physique. Se busca, entonces, para aclarar, en teoría sí califican el rostro y en teoría no calificaban la pierna. Ya se supone que van a empezar a calificar la pierna y el short lo subieron un poco y pusieron peso límite, como 10 libras menos que el Classic Physique, porque ya estaban demasiado grandes. Podría ser una diferenciación, habría que evaluar los físicos. 10 libras menos igual es delgado, creo yo. No, 10 libras menos que el Classic. Si el Classic ya están con sí, un desarrollo grande. Pero si nos ponemos a pensar en Classic altos, pero si pensamos en un Classic de 1,72 m, que son casi 80 kilos, un Men's Physique va a tener que pesar 75 kilos. No, es que aquí no. En el nivel amateur sí son esos parámetros más o menos. Si mides 1,80 en el nivel amateur, te dan como... 12 kilos más aproximadamente en Classic Physique, o sea 92, ellos son profesionales, entonces les dan como 20 kilos arriba, entonces para un atleta de 1,85, sí, boom, puede pesar aproximadamente 105 kilos aproximadamente, entonces un Men's Physique 100 kilos, pero la OP no, está más grande todavía. Sí, pero bueno, Men's Physique. Lo que he visto, que yo ya perdí un poco esa categoría, va Jeremy Buendía, que yo creo que no va, sí. No va a poder hacer mucho. Ahora dame tu top 3 de Men's Physique. Vamos con las predicciones, ¿eh? No, la verdad es que no. En Men's Physique estoy perdido. ¿Para qué te inventas? No es una categoría que no vi. Jeremy Buendía, ¿no lo ves ni en top 3? Yo creo que es lo que le pasa a muchos culturistas. Le va a pasar lo que le pasó a Kevin LeBron cuando volvió, que... Lo mismo, o sea, ya ha cambiado mucho el nivel. Aquí estoy viendo algunos en foto y estoy viendo, la verdad es que están muy diferentes los cuerpos. Buendía tiene muy bonita forma, pero hay chicos más armónicos ahora. Aquí te va mi top 3 de Men's Physique. Okay. Veo como campeón al campeón del año pasado, Eric Banks se llama. Incluso su físico parece un basquetbolista. Es afroamericano, es pelón, una estructura V. Un muy buen físico, muy alto. Perfecto. Lo veo como el campeón, repitiendo como campeón. Y en segundo lugar, pongo a Jeremy Buendía. Creo que le va a ir bastante bien, aunque no le va a alcanzar para ganar. En mi opinión, son predicciones. Habría que evaluar, porque Kevin LeBron no es lo mismo regresar a los 32 años de Jeremy Buendía que a los 52 años de Kevin LeBron. ¿Tú crees que le va a ir bien a Buendía? Sí, creo que trae muy buen físico, ya fue campeón, tiene un impacto mediático, que eso también cuenta mucho. Muy y creo que en tercer lugar pondría a
Hendrickson, él también es un muy buen físico, ganó hace un par de años. Muy buen físico, tiene bastante pierna, se le nota. A él lo conozco, lo estoy Sí. buscando, pero a mí me pasa un poco con Memphis y que siento que es una categoría que se está perdiendo un poco la esencia. Yo en algún minuto competí, cuando recién inició competí bien amateur. Nunca me gustó mucho, siento que falta un poco de equilibrio, pero la verdad es que yo lo poco que he Es visto hoy día un me éxito, o llega. sea, como negocio, es un éxito porque hay gran cantidad de atletas. Entonces tú sabes que si hay un evento y hay gran cantidad de atletas, principiantes que van iniciando, preplayeros, todos pagan lo mismo. La inscripción es igual para un principiante que Claro, para un claro. clasificado, hablando de eventos. Entonces, al ser un gran negocio, va a seguir esa categoría. Es muy Entiendo. comercial también. Entonces, Sí. son categorías muy mercadeables, se podría decir, que Sí. siguen siendo un gran negocio. Es más, efectivamente, merchandising, por así Así decirlo. es. Así La es. verdad Y vamos pasó. con los Sí. premios, ¿eh? El primer lugar de Memphis Seek se lleva 50 mil dólares. ¿Qué tal te caería, Tomás? Uf, ¿Está compito hoy viendo? mismo, me preparo para el fin de Ahí semana. mismo. Segundo lugar, 20 mil dólares. Y tercer Ya. lugar, 10 mil dólares. Parecería mucho, pero Eso te iba a realmente decir. para lo que gastan es muy poco. Realmente para la inversión que hacen es poco, ¿eh? Eso te iba a mencionar, creo que es poco, es muy, muy, muy poco. De Y hecho, eso es. 50 mil dólares en todo el año. No es Sí, en, ¿se sí. entiende? Es en todo el año. Y he sacado números, ¿eh? Por ejemplo, para un Mister México que pues todavía está alejado de llegar a un Mister Olimpia porque faltan varios escalones, gastan alrededor de 1.500 dólares al mes para un atleta a nivel Mister México. Entonces, súmale, en 10 meses son 15 mil dólares. O sea, eso a ese nivel, imagínate el nivel de ellos. Aquí el gran negocio, Tomás, para los pocos que están en la élite, no es el dinero en sí directamente No, que el ganan, sponsor. sino los patrocinios y el impacto mediático que te puede dar ganar un Olimpia. Ahí sí, un Jeremy Buendía con 2, 3 millones de seguidores, imagínate el impacto mediático que ocasiona y las ganancias también. Sí, Entonces, pasemos al Classic. sí, aquí estoy viendo, bueno, el clásico. Yo creo que tengo ahí una disputa entre los dos primeros. Yo me encantaría que Ramón Dino le ganara a Chris. Esa es la verdad. Yo soy más fan de Ramón Dino que Chris Masser. Sí. Pero no creo que gane. Sí, es que son cosas diferentes. Una cosa es a quién le vas y otra cosa, ¿quién crees que gane? ¿Y por qué? No por físico. Por nacionalidad. Es latino. Es Aquí el latino. problema, hay que ser objetivos. Ramón Dino tiene un gran físico, pero no sabe posar. Realmente, uf, no sé Sí. cómo no le enseñan a posar. O sea, los ves enseguida de Sibum. Y ves la clase y la diferencia y estilo en la manera de posar. Es que yo creo que Ramón está más inmaduro en el Classic. Todavía le faltan unos años. Y tiene otro problema que nadie se da cuenta, o poca gente se da cuenta, que su antebrazo es horrible. Es demasiado grande en proporción a su bíceps. Y Es que eso tendría que sí. equilibrarlo con más desarrollo en otras áreas. El tema es que ese es el problema, que si crece, va a salirse de la categoría. Sí, es un detalle que hay límite de peso, que es alrededor de 20 kilos de tu estatura. Si mides 1,80, aproximadamente te dan 100 kilos, aproximadamente, porque va cambiando, 100 kilos de Ahí peso máximo. tiene razón alguien que mencionó. Yo creo que antes este año va a salir Chris, Urs y Ramón. Ramón no sale este Así año. lo tengo yo, amigo, Sí. exactamente así lo tengo. Sí, Urs A ver si está. se alcanza a ver. Si es que Urs no le gana a Chris. Si es que. Yo creo que ahí tengo mi. Es que a Chris No, Masser es y a que, Chris mira, Ramón. el Sibum no es muy difícil que le ganen a menos que vaya muy mal. Es el campeón Olimpia, siempre hay beneficio. El impacto mediático que él Sí. tiene es impresionante entre él y el Sí. segundo lugar del culturista más conocido. Es una distancia inmensa. O sea, Sí. ha No, de tener más de 15 millones de seguidores en Instagram. Es impresionante. y es la única forma que sigan generando plata con esto. O Sí. sea, si Chris baja, se les va a caer un dios a muchos.
Sí. Y lamentablemente es un torneo de belleza y la belleza se ve mediáticamente, no se ve objetivamente en este tipo de cosas. Es súper triste. Yo creo que mi top, para mí, según mi estilo de físico, es Ramón, Urs y Banster. Ya está muy abajo porque es un Open. Para mí, Chris Banster es un Open que está fuera de categoría, pero que ha modificado la categoría para que él pueda estar dentro de. Eso es lo que creo yo. Sí. Aquí el detalle es que Sibum da el peso y Sí, muchas da el veces es peso. engañoso. Encuentras la manera de dar el peso. Por ejemplo, hablando de otro deporte, Canelo también tiene esa habilidad de Sí. dar un peso y Canelo del después peso. crea una supercompensación y ya realmente está compitiendo en otra categoría el día del evento. Algo así podría ser Sibum. Está respetando el reglamento. Así son las reglas. Entonces, sí se ve mucho la diferencia entre Sibum y los demás. El desarrollo, la clase que tiene, Sí. el estilo. Entonces, Aparte ese es es mi top lindo. 3. Es Sí, lindo y es. parece. Y tiene muy buena relación con Arnold. Y eso a él le da el plus. Sí, tiene un impacto mediático y de relaciones increíble. Y la verdad, en las entrevistas que he visto, es muy agradable, ¿eh? O sea, es muy sencillo, Sí, no se parece ve muy sencillo. egocéntrico ni nada. Y aquí van los premios, ¿eh? Classic Physique, primer lugar, $50,000, segundo lugar, 20,000 y tercer lugar, 10,000. Realmente es muy poco para la fama que tiene esta categoría, ¿eh? Ahí están diciendo efectivamente lo que hablamos nosotros, que a Ramón no le dan el premio porque es brasilero. Y bueno, no posa ni tan bien, ni su cuerpo. A mí me gusta Ramón porque físicamente me gusta su estructura. Pero tiene esos antebrazos que son extremadamente grandes, que si no los compensa, se llegan a ver unos brazos abultados como inflamados, como si tuviera una lesión. Sí, tiene unos brazos de Popeye, básicamente. Sí. Impresionante. Trae puntos débiles, pero no creo que le alcance contra Sibum. Está. Y El segundo Sibum lo hace. es el atleta más dominante que veo, por muchos motivos. Sí. Entonces, vámonos a la categoría Open, amigo. La Olimpia. estrella, en teoría, se supone Javi. que es el que dicen que es el verdadero Mister Olimpia, porque ya está muy. Hay mucha controversia. Por ejemplo, si Boom le dicen, tú no eres el Mister Olympia, eres el de Classic Physique y Mister Olympia solo hay uno. Entonces es relativo No, pero aquí si tú te metes ese en la página nombre. Mister, si te metes en la página Mister Olympia, están todas las categorías y el Open es Mister Olympia. Así No tiene es. nombre de Open, así que vamos a Así hablar del es. Mister Olympia. Y el Mister Olympia hoy Tu día top se me 3. dio, es que hoy día me dieron puesto la Antes del plantilla. top 3, antes del top 3, vamos a ver lo que ganan, ¿eh? Aquí sí están buenos los premios para aventarnos Ya. a subir. Para Aquí hacerse la va. diálisis después. Primer lugar, $400,000. Ya. Primer Estamos hablando de lugar. premios reales. Y ahora hay Sí. cachos reales. Segundo lugar, $150,000. Sigue siendo bastante. Sí. Y tercer lugar, $100,000. Creo que no es suficiente. Ahí está. El primero y segundo están muy buenos los premios, ¿eh? Sí, el tercero creo que debería haber sido 500, ¿eran? El primer lugar, $400,000. Segundo. Debería haber sido 400, 250, 150, bajo mi perspectiva. Sí, Pero bueno, sí, debería. es que. Al final es el evento más importante y ahorita es lo que hay. El negocio, pues Sí. siempre sabemos que está en la élite. El problema, el gran problema es que ya no hay tanta pantalla para ese negocio. Ese Sí. problema. Es que el culturismo tampoco es un gran negocio desde ese aspecto, como deporte, como el fútbol, el básquetbol. Compites que un par de veces al año, un gran atleta. Entonces, estás realmente tu espectáculo, 2 horas al año de espectáculo, o vamos a poner 10 horas de espectáculo al año. Un futbolista, ¿cuántas horas de espectáculo da al año? ¿Cuántos partidos no puede dar un beisbolista? Entonces, el negocio es Sí. muy diferente. Sí, es muy diferente. Pero bueno, vamos a Amigo, ver. y antes de Yo. decir tu top 3, ¿consideras que el nivel actual es superior al de hace 20 años y al de los años 90? Son diferentes. No tienen mucha comparación. Antes daban mucho más. Antes llegaban mucho más seco. Un Jake Cutler no llega como un Jai Chopin. Yo creo que hoy en día gana un Jai Chopin, pero Jake Cutler tenía más densidad, más pesado, más grande, más todo. No es, hoy día no existe ese culturista que uno dice, wow, no. Yo veo un Jai Chopin como alguien musculado, grande, obviamente es impresionante, pero no se ve como se veían antes. No se ve como un Ronnie Coleman, no se ve como un Jake Cutler, no se ve como
como un... Phil Heath, Phil Heath era impresionante, ¿eh? Como esas categorías, como un Kevin LeBron, que es uno de mis ídolos, mis favoritos. Sí. Ya no hay así. Y se quedó el Kevin LeBron sin ganar el Olimpia. Le tocó sí, Ronnie Coleman y Dorian Yates. Y no nunca lo ganó. Pero bueno, es sí. parte de... Mi top 3. Top 3, vamos. Si es que no se nos hubiera muerto en el camino Eddie Walker, que lamentablemente tuvo una lesión. En tercer lugar lo veías. Segundo. Segundo. Entonces, ahora tu tercer lugar, ¿quién es? Vámonos del 3, 2 y 1. Tenemos Derek, me gusta bastante, pero no sé cómo le vaya. Yo, si es que existiera Nick Walker todavía, era un Javi. Ya Nick Walker lo tenemos que quitar porque ya está confirmado. Sí, ya. Entonces, tienes que... Vamos del 3, de 3 hacia abajo. Así es. Mudaís es Vial, creo que es el de Egipto. No, no va. Tampoco va Big Ramy. No va Big Ramy. No va. Entonces estoy muy, muy perdido. Bueno, me quedo... No, es que... Mira, aquí te va mi top 3, ¿eh? En tercer lugar tengo a Hadi Chopin. Del primero lo bajé al tercero. Creo que no le va a alcanzar. Tiene mucha calidad, pero el top 2 está muy fuerte. Yo lo veo okay. segundo. Uh-huh. Samson, ¿lo conoces? Samson. Sí. De sí, Uda. Samson. De Uda. Segundo. Uf, ese lo tengo en segundo. Muy alto, perfecto. Muy grande, estético. Y yo veo como campeón a Derek. Creo que lo tiene todo. Si ya quedó en segundo lugar, Derek va a seguir mejorando. Está joven y yo lo veo como campeón en lo personal. Derek, me gustaría que fuera Samson. Me gusta más el físico de Samson, más alto, incluso más estético. Pero una cosa es lo que me guste y otra lo que creo que va a suceder. Hay un chico que yo seguía desde cuando competía, que es Regan Grimes. Ok. Pero yo creo que está dentro del top 5, no el top 3. Top 5 está... Es que el problema con Regan, tiene muy buen físico, fíjate. Pero le falta algo de tamaño y calidad llegando, para realmente es muy llegar. Blando. Sí. Se ve muy, muy globo inflado, no se ve denso. Sí. Pero eso no lo va a tener. Tiene bonitas formas. Tiene buenas formas, bonitas formas. Tiene rostro incluso. Aunque en teoría no se califique la Open, en teoría. Pero ya enseguida de los monstruos y se ve blando. Ahora, así es, yo creo suave. Que él debería haberse quedado en Classic. Y se pasa, o sea, le quedó ese físico que no entra totalmente en los mejores de la Open y en Classic está muy grande. Hay uno que es ruso, no me acuerdo el nombre, que es pelado. Bueno, son todos pelados. Pero no lo he visto, déjame ver si es que lo encuentro en la lista. Samson, vale, Chris, creo que esto, Chris Krisho. Ah, sí. Ok. Lo veo como un top 7 por ahí. Está muy impresionante. Michal, Criso, es un monstruo. Le falta algo de calidad muscular. Le falta mucho glúteo y femoral. Y forma. Si lo analizas bien. Y el abdomen lo tiene muy distendido. Pero ahí tiene unos brazos impresionantes. Espalda muy buena. Tiene áreas musculares impresionantes. Sí me gusta el físico de él. Y volviendo a Menfisic, el alumno de Raúl Carrasco, ¿cómo se llama este chico? Que brasilero también. Sí, he visto algunos, ¿eh? Brasil ha crecido mucho en el culturismo. ¿Cómo se llama? Pero él es español, ahora vive en España. Se me fue el nombre. No ubico los nombres. Los ubico físicamente, pero no el nombre se me fue. Amigo, sí, tenemos algunas preguntas, ¿eh? Vamos respondiendo una mientras busco esta persona. Ahí vamos. Diego Gajardo. Phil Heath dice que ganó el Olimpia con 500 miligramos de testo a la semana y una inyección de DECA. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Yo creo que... es un ciclo de... yo no creo que sea posible. Tú dices que no. Sí, creo que tiene una gran genética, pero ya al llegar a esos niveles ocupas algo más. No te digo que use toda la farmacia encima, pero creo que muchas veces, sobre todo en las entrevistas que hablan grandes atletas, grandes campeones, siempre van a minimizar la cantidad de fármaco que usaron y van a decir que los tiempos en los que compitieron eran los mejores. Es una tendencia emocional que es natural de las personas. Sí, a ver, yo no creo que haya usado eso, pero tampoco creo que haya usado tanto porque es su genética. No hubiera durado tanto compitiendo y no estaría en la condición que está ahora. Entonces, es un poco cuestionable, pero no tanto. Mauro Filiao,
De él hablaba, Mauro Filio. Ah, sí, los conozco. O sea, en redes, ¿no? Muy Sí, impresionantes sí. los físicos. A ver si tenemos Pero alguna otra sí. pregunta. Aquí va una pregunta buena, Iván Rojas. ¿Sí es cierto que Chopin no vuelve a ganar por la nacionalidad que tiene? Buen punto ese también que no lo habíamos hablado, ¿eh? Es Sí, iraní. yo creo que hoy en día es el top, o sea, los Open, no creo que influya mucho la nacionalidad en este caso, porque Chopin es brutal. Pero, no lo van a dejar ganar de nuevo porque ya ganó. Y quieren rotar eso, y ellos van a querer el show. Y mientras que no haya un personaje que se haga famoso, y que esté en redes sociales, y que sea mediático, y que genere lucas, o plata, como se dice, y no al inglés, como dice Iván. Difícil. Yo creo que lo que están buscando hoy en día es un Phil Heath, un Jay Cutler, algo así, más que la nacionalidad, sino como un Sebastian, Chris Bouncer, para dejarlo ahí. Es como muy parecido a lo que pasa en la Fórmula 1. Tienen el top y no lo van a soltar hasta que llegue alguien que tenga más público, y va a pasar así. Por eso yo creo que nos sale Chopin primero. Yo creo que Nick Walker iba a ser, pero ya con el desgarro que tuvo, creo que su carrera profesional no va a poder ser nunca más primero. Una vez que tú tienes un desgarro, queda para siempre. Sí, hay que ver cómo evoluciona, es joven o bueno. Y Iván Sí. nos pregunta o nos responde y no habla inglés. Gran error, es básico, es buen punto también, amigo. No, el Yo inglés, digo que sí sí. influye. Obviamente, de manera política y diplomática, no van a decir jamás que Exacto. influye la nacionalidad, pero una Y cosa es ya lo que digan y ganó. otra lo que hagan. Así es. Y No hay como un dijimos atleta recién. dominante. Entonces, Sí. no hay un atleta dominante, van a estar rotando, yo lo que pienso. Por eso mismo el clase física está tan fuerte, porque tiene un atleta dominante. Sí, Pero mientras estén no, no, rotando en el Open, no. Y sí. tienen para un rato, tienen para un rato rotando en el Open. Yo no veo ninguna figura. Un Big Ramy en su minuto, pero es como hablar con una muralla, es más tonto que una Y puerta. Big Ramy fue Es destruyendo su horrible. físico, es el problema. O sea, hace Sí. 10 años era lo estuve analizando y era un físico muy diferente al de ahora. Hace 10 años Dame tenía un físico impresionante, no, masivo. un segundo que la cámara solo graba 30 minutos y voy a cortar y volver a. No me cortes, me demoro un Ok, segundo. amigos. Y les Listo, comento, volví. entonces, les voy a decir, amigos, Sí. Tomás, ahora, la gran diferencia entre el nivel de los noventas, que yo considero para mí el máximo nivel, al nivel de ahora. Se supone que hay más tecnología, hay más avance, hay más conocimientos, hay muchos atletas compitiendo. ¿Cómo es posible que el Open, el Olimpia como tal, su nivel no sea superior a hace 20 años? ¿Qué sucede cuando la mayoría de los deportes han evolucionado? A excepción, si lo ves en desarrollo Yo tengo muscular, una el Olimpia. teoría. ¿A qué crees que se Tengo deba una la gran gran teoría. diferencia? Que están dejando afuera. A ver. Cuando uno va a clasificar, tiene que pasar por varios filtros. Y yo he visto en algunos torneos que de verdad hay personas o competidores que deberían ganar, que van ripiadísimos, muy marcados, muy denso. Pero yo creo que no están ganando porque están buscando salud. Y están poniendo parámetros mucho más alcanzables y belleza y que sean más mediáticos. Porque siempre hay ahí un competidor que de verdad se ve brutal y no gana por lo mismo. Uno dice muchas veces, este no gana, es porque no es mediático, simplemente. No va a ganar alguien que no tenga seguidores en Instagram. Lamentablemente es la realidad de un campeonato de belleza, que no hay una medida específica, que es muy visual. Esto no es como una carrera que tú tienes un cronómetro y puedes marcar el tiempo. Esto es, como se dice, le caíste bien o no le caíste bien, te gustó o no te gustó y por eso, entonces va por ahí. Sí. En mi opinión, creo que ha habido tantas muertes, sobre todo en los noventas, muchos efectos colaterales, murieron grandes atletas con diuréticos a modo extremo, que ya después se cuidaron, entre comillas, o fueron más precavidos y no llegan a ese nivel tan extremo, pese a que ha habido Sí. muchas muertes Los también. Entonces, pocos creo que que yo he eso visto influye. acercándose a ese nivel se han muerto. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y aquí hay otro punto. Hay otro punto que es importante aclarar. Muchas de las mejores genéticas
no están en el culturismo, están en otros deportes, realmente donde pagan mucho más, fútbol americano, peso completo en el boxeo, o sea, realmente, suponiendo, eres un superatleta, tienes 15, 18 años, ¿por qué te vas a decidir? O sea, eres afroamericano, una genética de Sergio Oliva, oye, es más fácil que te vayas a un fútbol americano, que te vayas a otros deportes donde paguen mucho más que irte al culturismo donde vas a gastar más de lo que te pagan. Entonces, muchas genéticas de las mejores no están en el culturismo y muchos de los mejores culturistas son atletas, superatletas que se lesionaron de otros deportes o que no fueron tan talentosos y se quedaron en el culturismo. Yo creo que va por ahí que el culturismo ha perdido un poco su... A la gente le gusta más el fitness, pero hay menos atletas, porque la gente no se quiere arriesgar. Porque, repito, se han muerto mucho en el camino y los que realmente uno ve que dice que están mutando y son brutales, se mueren. ¿Cómo se llama este chico que se murió, americano, que se murió hace como 4 o 5 años? Que era... Oh, era gigantesco. No, pues ya hay muchos. Está Rich Piana, falleció también Dallas McCarver. Yo creo que iba a llegar Dallas McCarver, que estaban en los 90, pero no alcanzó a llegar, pues se murió en el camino. Y yo creo que le pasó a muchos en los 90, pero nunca supimos. Que muchos morían en el camino. Yo creo también. También. Sí, recuerdo en los 90, por ejemplo, nos enterábamos por revistas. Me acuerdo que iba a comprar revistas y veía que era una revista de hace 4 o 5 meses. Sí. O sea, era nuestra actualización porque no había periódicos. Hoy día tuvieron sus Dallas por las redes sociales, pero yo creo que ese chico era la promesa del fisiculturismo a nivel mundial, iba a ser, pero no llegó. Un Nick Walker, yo creo que él puede ser un poco promesa, pero va muy rápido, va en la carrera de los verdaderos culturistas, porque el verdadero culturista tiene un periodo corto, un periodo de tiempo muy corto, creo yo. Entonces, pero es una apreciación mía, puede que esté muy equivocado. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, el lapso de un culturista, a menos que la sepas hacer y te cuides mucho, es realmente el prime de 5 o 10 años y realmente no ganas mucho dinero. Entonces, es aprovechar el prime, amigo. Entonces, vamos, ya tenemos nuestros análisis, nuestras predicciones, y solo queda esperar. El próximo live vamos a hablar de los resultados. Podríamos tener algunas imágenes. Y ver. Resultados y otro tema agregamos para aprovechar ahí mismo. Ahí vamos tocando distintos temas cada 15 días. Me despido. Un abrazo a todos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el video queda subido en YouTube. Se encarga Mister de subirlo. Así es. Y gracias por la compañía. Y siempre es grato tener una transmisión contigo, ya que podemos informar a las personas en nuestro pequeño canal. Saludos, amigo. Y estamos en contacto. Ánimo. Ánimo.